Vamos a comenzar con las noticias que los periódicos tienen sobre Grecia. Comenzamos con El Mundo, en la página 24. Exigimos a Grecia que ponga orden, entrecomillado, dice el presidente del Eurogrupo. El presidente del Eurogrupo acusa a Tsipras de anteponer las navieras y el ejército a los pensionistas. Denuncia que los funcionarios independientes de Hacienda corren riesgo de ser despedidos o procesados. La banca se prepara para un largo corralito. Las sucursales griegas reabrirán de forma progresiva, aunque haya acuerdo. Esto ha sido El Mundo. Seguimos con El País. En portada, Grecia bajará las pensiones y renuncia a la quita de la deuda. Primeros compromisos de Tsipras a cambio del rescate de 50.000 millones. Desarrolla la noticia a partir de la página 3. Tsipras acepta tres concesiones importantes para obtener el rescate. Estas concesiones son: acepta estar bajo tutela de la Unión Europea hasta mediados de 2018, 3 años, y no los 2 que pretendía. Aprobará la reforma fiscal y sobre todo la de pensiones en unos días, no en octubre, como reclamaba. Y renuncia a incluir la reestructuración de la deuda en el rescate. En la página 4, el centro sanitario de Patras ha vivido tanto los excesos previos a la crisis como las consecuencias de los recortes. Auge y caída de Grecia desde los pasillos de un hospital. La Eurocámara muestra su división ante la crisis griega. Son tan increíblemente irresponsables. Tenemos un presidente de gobierno que, aparte de ser el presidente más inculto de todo el mundo desarrollado, porque no ha leído un libro en su vida y lo único que lee es el Marca, y no se lee ni los papeles, sino simplemente se limita a escuchar a los lameculos que tiene alrededor. Por ejemplo, ahora mismo no se ha enterado, este inútil, dice ayer que le gusta la música de lo que ha dicho Tsipras, cuando lo que Tsipras ha pedido, lo primero que ha pedido, luego lo siguiente que va a ofrecer, ya veremos qué pasa, pero lo que ha pedido son 51.000 millones de euros. Y de esos 51.000 millones de euros, a España le tocan 4.200. Que eso no lo sabe la gente. Pero Roberto, una cosa, tú sabrás que el otro día cuando le hicieron la entrevista a Pedro Piqueras a Rajoy, Rajoy dio unas cifras que no se correspondían absolutamente en nada con la realidad. O sea, decía que Grecia debía el 90%+ de su PIB y que no era para nada comparable con España. O sea, que ni siquiera conocen las cifras. Ya, no me extraña. De Rajoy no me extraña nada, porque ¿qué va a pensar, qué va a pensar uno de una persona que no se lee un papel y lo único que lee es el Marca? Es que no hay por dónde cogerlo. Pero vamos a ver, porque ya se me ha ido el santo al cielo, ¿qué es lo que quería explicar? Bueno, lo que quería explicar, desde luego, lo primero era esto. Es decir, oiga, señor Rajoy, usted se ha enterado de que de los 51.000 millones de euros que parece que le vamos a dar a esta panda de golfos de los griegos, que han demostrado por activa, por pasiva, año tras año, década tras década, de que ellos lo que quieren es vivir subvencionados, de que tienen una deuda pública desbocada, de que tienen un sector público que no se puede sostener, igual al nuestro. Y luego una cosa muy importante que quiero señalar, y que no se ha dicho. Bueno, yo lo he dicho, lo he escrito varias ocasiones, aunque lo volveré a reescribir. Es que Grecia, al contrario que España, Grecia, para entrar en el euro, España, lo que hizo el irresponsable de José María Aznar y el corrupto de rato, fue vender los activos públicos a precio de saldo. Y de esa manera, digamos, cuadraron las cuentas temporalmente. Bien, Grecia se ha negado totalmente a tal cosa. Y lo que hizo Grecia fue contratar precisamente a Draghi, mejor dicho, a Goldman Sachs, cuyo capo para toda Europa era Draghi, y Draghi se fue a Atenas y lo que hizo fue falsear las cuentas mediante una serie de ingeniería financiera muy fina, pero engañar a Bruselas. Bruselas, que además quería ser engañada, pues se dejó engañar, y Draghi es el culpable y tiene, por lo tanto, una deuda moral. Yo no sé, cuando se mira al espejo por las mañanas para afeitarse, no sé qué es lo que verá en el espejo. Pero claro, todo este tema, nadie conoce mejor que Draghi quiénes son los griegos, los golfos que son, la fiabilidad nula que tienen, el que no cumplen nada, etcétera, 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 porque él les metió en el euro. Bien, pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Que Grecia no ha vendido ni una sola de las empresas públicas. Y el gobierno griego tiene empresas públicas impresionantes. Empresas eléctricas, puertos, refinerías, ferrocarriles, la pera. Tiene aeropuertos. Es decir, tiene toda una serie de activos públicos que en España Aznar los malvendió a los oligopolistas, fundamentalmente catalanes, que se han hecho con el control de la energía en este país, a precio de saldo. Y Grecia no lo ha hecho. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Grecia puede pagar, pero no quiere pagar. O sea,
quiere una nueva quita. ¿Sabéis, queridos amigos, cuánto asciende, según el Banco Central Europeo, la cartera de activos públicos del gobierno griego? A 300.000 millones de euros. Es decir, las empresas, infraestructuras, acciones, participaciones, suelo, todo tipo de bienes inmuebles, etcétera, 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 valen 300.000 millones de euros. Y Grecia, por supuesto, Tsipras, no quiere ni plantearse el vender esto. Es más, el puerto del Pireo, que es uno de los que peor funcionaba del Mediterráneo, se le vendió una parte a la multinacional china COSCO. La parte del puerto que gestiona COSCO funciona auténticamente de maravilla. Y la otra parte que sigue funcionando con los sindicatos, que además allí pues son como en España, pero peor que en España, porque tienen derecho, como las monarquías, de herencia, y los hijos de los sindicalistas son los que después se colocan en el puerto. Bueno, pues tenía que haber vendido ya la totalidad del puerto de Pireo a la empresa china COSCO, y Tsipras lo ha paralizado. Estaba ya, digamos, decidido por el gobierno anterior, el gobierno de Samaras, y Tsipras lo ha paralizado. Es decir, Grecia nos está estafando de una manera inenarrable, porque tiene activos públicos que puede vender y no le da la gana para pagar el dinero que debe. Entonces, ¿cómo osa la señora Lagarde? Porque le ha llamado Obama y le ha dicho, le ha recordado muy sutilmente que quien manda en el Fondo Internacional es él, son los Estados Unidos, y que quiere que Grecia sea rescatada. Y esta buena señora ha pegado en 24 horas un giro de 180 grados y ha pasado de decir que Grecia tiene que salir del euro y tiene que pagar la deuda a decir justo lo contrario. Pero eso sí, con el dinero de los europeos, porque ni el Fondo Monetario Internacional pone un euro, ni los Estados Unidos de América ponen un solo euro. Eso lo tienen que hacer los europeos. Bien, entonces, ¿cómo osa esta señora en decir que Grecia necesita un rescate cuando tiene activos por valor de 300.000 millones de euros? Es que no tienen vergüenza. Verdaderamente, vivimos en un mundo increíble y nadie mejor que Draghi conoce esos hechos y conoce esas cifras. Así que, bueno, estamos viviendo en una situación absolutamente inaudita. Y luego, pues eso, tenemos un presidente de gobierno que ha decidido, aterrado de que pueda perder las elecciones, no de que venga el Frente Popular, porque eso le trae sin cuidado, porque España le da lo mismo, a Urigo le importa Rajoy, es el poder, y ha tomado una serie de medidas sin avisar a nadie, que además técnicamente son complicadísimas, como la bajada del IRPF, subir las pensiones cuando las pensiones, el sistema de pensiones está quebrado. Si es que es verdaderamente de locos. Pero vamos, ante todo y sobre todo, es que está incrementando el déficit del año 15 de una manera brutal, y Bruselas de momento no le ha dicho ni pío, sin consultar con nadie. Es un auténtico irresponsable este señor. Y bueno, esto era un poco lo que quería decir. Primero, que tenemos un jefe de gobierno que es un irresponsable total, que no se entera de nada, que le da igual, vamos, no es que no se entere de nada, es que le da igual Juana que su hermana, porque me decía, es que no se sabe las cifras de Grecia, es que no se sabe nada. Lo único que sabe es, intuye más o menos por dónde van los tiros de la política y lo que más o menos tiene que hacer. Y le da exactamente igual, dice, hay que rebajar el IRPF, pero desde ya. Y no se para ni a pensar de que técnicamente eso es casi imposible, como le han recordado desde Hacienda, porque eso no se puede hacer a mitad de año, porque tiene una problemática interna de poner en marcha que es imposible. Pero bueno, ahí lo tienen ustedes, subir las pensiones. ¿Pero cómo va a subir usted las pensiones si acaba de sacar 3.500 millones de euros de la caja de las pensiones para pagar la extra de julio? ¿Usted está loco? ¿De qué me está usted hablando? Y del otro tema, del lado de griego, hombre, ya está bien. ¿Cómo que necesitan un rescate? Vendan ustedes los activos que tienen, vendan las empresas eléctricas, vendan las refinerías, vendan los puertos, vendan los aeropuertos, que además estarán infinitamente mejor gestionados por terceros que por ustedes, que son una panda de golfos. En relación a lo que acaba de decir Roberto, os leo en lo que viene en portada en El País respecto al discurso de Tsipras. El primer ministro griego exhortó a Europa a ayudar a su país y reconoció que la crisis que tiene un origen en las deficiencias del sistema político griego. O sea, básicamente lo que acabas de exponer, Roberto. Y antes... Hombre, pues está muy bien que Tsipras diga eso. Y antes de dar paso a Agustín para comentar el tema de Grecia, os recuerdo que después de todo lo que ha estado dando el tema griego, que si luchando porque no va a pagar la deuda, que si haciendo el referéndum el no, tal, ahora de repente aparece aquí en El País, aparece aceptando tres medidas que en un principio estaba negociando duramente. Tsipras acepta, en primer lugar, Tsipras acepta finalmente un rescate completo por un plazo de 3 años, cuando lo quería por 2. Segundo, Atenas acepta aprobar
de inmediato, a principios de la próxima semana, o sea ya, una reforma fiscal y sobre todo medidas relacionadas con las pensiones, cuando no quería tocar ese tema hasta octubre. Y tres, Grecia renuncia a la deseada reestructuración de la deuda que se incluye en el rescate. Ya, pero eso es mentira, porque la deuda no la puede pagar y tiene que reestructurarla, claro. Es decir, está mintiendo. En el caso de las pensiones, es que claro, la gente probablemente no lo sabe, pero es que las pensiones griegas es que es un cachondeo que no hay por dónde cogerlo. Es que la gente se jubila a los 50, 55 años. Las mujeres se pueden jubilar a los 50 y los hombres a los 55. La esperanza de vida de un jubilado en Grecia es de 24 años frente a 17, la media de la OCDE. Es decir, y luego además, cuando los jubilados se mueren, hay decenas de miles de familias que lo siguen ocultando y siguen cobrando. Es decir, la reforma que estaba pidiendo la Unión Europea no era rebajar las pensiones, como falsamente se ha dicho, sino alargar la edad de jubilación. Los griegos no se pueden ir a su casa a los 55 años a tocarse la barriga y a bailar el sirtaki mirando al sol, ¿no? Mire usted, esto no puede ser. Es que esto es un auténtico cachondeo. ¿Cómo se van a jubilar ustedes las mujeres a los 50 años y los hombres a los 55 con el 98% de su pensión? Es que eso no hay por dónde cogerlo. Bueno, y así todo. Hay un tema que tiene mucha gracia, bueno, no tiene ninguna, pero tiene mucha gracia. Los ferrocarriles ingresan como 70 millones de euros al año y cuestan 700. Entonces, ha habido gente, bueno, lo que se ha propuesto es cerrar la mayor parte de las líneas, sustituirlas por autobuses, porque es que a día de hoy sería más barato llevar a la gente en limusinas desde su casa al sitio donde vayan que contratar un servicio de limusinas de lujo que mantener los ferrocarriles abiertos. Y así todo. Eso es Grecia. Y claro, esto no puede ser. Entonces, me preocupa mucho que el señor Tsipras diga que renuncia a la reestructuración de la deuda porque él sabe que eso es imposible. Porque la deuda no la puede pagar. Y lo que está haciendo es ganar tiempo. Y luego ya veremos. Si gana 3 años, pues fíjate, eso es el infinito. Bueno, Agustín, ¿quieres comentar tú algo sobre la noticia de Grecia? Bueno, Tsipras hoy dice esto, pero en su libro Varoufakis tiene otra perspectiva completamente diferente a la de Roberto. Él considera que la deuda de Grecia es una deuda ociosa, considera que el dinero no existe, que el dinero es fiduciario, que no hay un respaldo, con un coeficiente de caja de cero, en el cual los bancos comerciales tienen la capacidad de crear dinero, sin hablar de la piedra filosofal que tiene Draghi. Entonces, él es experto en la teoría de juegos, ha sido profesor en Sydney, parece que en el MIT de Massachusetts, y tiene claro que tiene prisionera la Unión Europea. Sabe que esta factura va a costar 76.000 euros y el proyecto de que el euro siga adelante vale más que 76.000 euros. De hecho, el mercado nos lo está diciendo. Bueno, sí, evidentemente. Lo que hemos perdido los accionistas en bolsa en los últimos meses supera y multiplica por 10, por 20 o por 30 lo que hubiera costado rescatar hasta Panda de Golfos.